Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra gemima y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de gemima es un nombre que se le da a las mujeres. En hebreo quiere decir hermoso día como la paloma, por lo que a las niñas que llevan este apelativo se les asocia con dichos animales. La denominación es de origen árabe, en donde se le traduce como paloma mía, aunque en algunos textos es amor de Dios. En cualquiera de los casos, se refiere a ambos, pues la paloma es el símbolo del Espíritu del Creador, gemima en las Santas Escrituras. El término gemima en la Biblia aparece desde el Antiguo Testamento, en donde se conoce que así se llamó la primera hija de Job. Ellas son descritas en el libro homónimo como mujeres hermosas, y no había nadie en la tierra que las igualase. Fue la que nació primera de las tres muchachas, luego de que Job pasara por un proceso de crisis y aflicción. Se detalla que ellas recibieron herencia de su padre cuando murió, a pesar de que tenían siete hermanos. Evolución de gemima. El nombre de gemima no es muy común, pues pocas mujeres se registraron bajo este vocablo después de la muerte de Cristo. Posterior a ello, tuvo un renacimiento en el siglo XVIII, debido a que los puritanos, luego de la Reforma, lo comenzaron a emplear en sus descendientes. Estas personas llevaron el nombre a las colonias del Nuevo Mundo en Estados Unidos. El grupo tenía una habilidad especial para rescatar nombres desconocidos que se encontraban en los textos santos. Así, gemima se empezó a expandir en suelo americano, y más chicas recibían el título. No obstante, una marca de comida tomó a gemima para ser su marca representativa, por lo que a pesar de que alcanzó popularidad gracias a ello, también adquirió una connotación de vergüenza, puesto que la imagen de estos alimentos era una señora de color que fungía como sirvienta de una familia en las casas del sur del país. Desde ese momento, gemima se asoció con el racismo, pues los afroamericanos vieron de mala manera dicha propaganda. Por otra parte, en Inglaterra y Reino Unido, el nombre gemima se acepta bien, y muchas mujeres importantes se nombran así. También aparece en musicales con el objeto de representar a símbolos y personajes especiales. En el resto de países se toma como un nombre remoto, el cual contiene un concepto bonito de los sentimientos del Todopoderoso. Podemos encontrar la palabra gemima en alguno de estos pasajes. Job 42:14, y la nombró gemima a la primera, y el nombre de la tercera, Keren Apuk. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.